La crisis que el capitalismo vino cebando con su descarado afán de lucro, con su consentido estupro de las riquezas de la naturaleza, de los castigados por la pobreza, de los sometidos a sus bajezas, de la burguesía local, de todo el cuerpo social, caciqueando, privatizando, expoliando, desregulando, masacrando, endeudando. El capitalismo ha venido largo tiempo alimentando el descontento laboral, el servilismo indigno, el estado de malestar, el negocio fraudulento, la crispación y la violencia, el estado policial, el consumo banal, la riqueza innecesaria, la desconfianza empresarial, el desequilibrio económico, la burbuja inmobiliaria y la crisis como tal. Thank you.
tampoco con euros, rupias o pesetas, ni con consumos banales u ostentación de riquezas. ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Ya es hora de dejar atrás el atraso y la pobreza! ¡Fuera melancolías! Y busquemos la riqueza. ¡Trabajemos y endeudémonos primero para disfrutar después! Haciéndonos por último con el poder. ¡Viva! 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 ¡La modernización! ¡Concesión! ¡El pelotazo de la reclasificación! ¡El desmantelamiento!
hacemos ahora? Decimos al pueblo, ¿quién podrá manejarlo? ¿Quién sabrá comprenderlo? ¿Quién podrá enderezarlo? ¿Quién sabrá reprenderlo? ¿Cuándo su entusiasmo ha muerto? ¿Acaso en la belleza?
Y diga al experto qué es lo que hay que hacer. ¡Para optimizar! He de saber primero lo que el pueblo quiere demandar. El gobierno ordena que durante medio minuto evoquéis vuestras penas. ¡Los guardias me pegan cuando salgo a la calle a protestar! ¡Eso lo arreglo yo, prohibiéndoos esta pública invasión! ¡Tres días sin comer! Yo os enseñaré a vivir ordenadamente y a no alargar las comidas indebidamente. ¡Los valientes me hacen daño! ¡Paciencia! ¡No hay mal que dure 100 años! ¡Mis hijos se mueren de frío en la escuela sin calefacción! ¡Confianza! ¡Esto lo arreglo yo rezando en la congregación! ¡Y ahora a trabajar! Si al país queréis volver feliz, eficacia y productividad serán la única verdad. Trabajando como hormigas, recogeréis las mías de este alma. Un ejército disciplinado, vale por dos desorganizados. Pensar en él. ¿Y del amor? ¿Qué me decís? No, el amor es un conglomerado de intereses que, registrado por el Estado y convenientemente gestionado, puede traer para bienes. Ay, no me hagáis reír, por favor. El amor es emoción, es vida, es pasión.
trabajo nuestro imperio. Y deleitad vuestros oídos escuchando el tantán de los martillos. ¡Maldición! Tanto golpear, ya no sale la producción. Pues es clara la opción. Pasemos del diamante al carbón. ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¡Qué calor! No. Lo pulirán manos laboriosas que harán de él cosa tan suntuosa que nos lo demandarán desde Laponia hasta Afganistán. Y de todo el mundo vendrán a jugar, a invertir y a follar. ¡Y a follar! ¿Pero qué dice? Sí, a jugar, a invertir y a follar. Bueno, hay que remontar la actividad. Y para ello, debéis cavar.